Pamela, ya estamos a unos días de que llegue el abuelo Moto, así que, como siempre hacemos, vamos a ver qué cartas usaba este personaje para saber más o menos qué cartas podrían llegar. Pero ojito, al igual que con Quintón, este tiene más cartas de animes, exclusivas del anime, y por ende es muy probable que ninguna de las que veamos aparezca. Pero eso no nos impide divertirnos con ellas, ya que, bueno, son un poquito malas, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Sanon aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y antes de empezar con las cartas del abuelo, quería mencionar una habilidad que nos indica que pronto va a llegar más soporte para cierto deck. Y es esta habilidad para los Destiny Heroes, que ojito, como se ha filtrado, no sabemos si exactamente va a salir así o si lo van a cambiar o qué onda. De hecho, aún no sabemos qué va a hacer al principio del duelo. Supondré yo que te añada algunas cartas. Pero bueno, dice: no puedes invocar de modo normal, colocar o invocar de modo especial monstruos desde la mano, deck, cementerio o desterrados, excepto monstruos Destiny Heroes. Entonces, básicamente, ya con eso te limita a solamente puedes usar Destiny Heroes. Pero el extra deck sí vas a poder invocar monstruos Elemental Heroes. Y también monstruos Links. No especifica que sean Heroes, digo porque hay Heroes extra, pero como dije, puede ser que esto cambie. Así ya nada más se limitan a los monstruos Link Heroes. Luego, cada uno de los siguientes efectos puede ser usado una vez por duelo. Si hay un monstruo que fue invocado de manera normal que sea Destiny Heroes en el campo, coloca una polimerización desde fuera del deck al campo y envía un Destiny Heroes Malicious desde fuera del deck al cementerio. Ya con eso vamos a tener una tercera copia del Destiny Hero Malicious. Ya con eso se activa en el cementerio para invocar a otro desde el deck. Entonces, básicamente, nada más necesitamos invocar un Destiny y ya tenemos una fusión, sí o sí. Vale, luego incrementa el ataque de todos los monstruos de nivel 8 o mayor Destiny Heroes en tu lado del campo en 200. Y el último es: a partir del turno 4 en adelante, regresa un Destiny Hero excluido. Ojo, esta palabra totalmente va a cambiar. Pondré yo que es desterrado a tu deck y luego añade un monstruo Destiny Hero Plasma desde el deck a la mano. Luego de eso regresa una carta desde la mano a tu deck. Entonces, básicamente es una por una, porque el desterrado va a ser el Malicious, precisamente. El Malicious que activó efecto. Digo, si es que excluded, quiere decir desterrado. Y aquí es donde muchos están pensando que esto ya significa que va a salir soporte Destiny Heroes. Y es que sí, se acuerdan, en las últimas filtraciones de cambios de rareza, cambiaron a este Destiny Hero Donker para que fuera N, si no mal recuerdo, igual y era R. No es la gran cosa, el punto es que, oye, pues ya debería estar llegando más o menos en estas fechas. Y aparte también estás poniendo una habilidad. Pues sí, pareciera que quieren sacar soporte para los Destiny Heroes, ya sea en la siguiente caja grande o en una estructura. Y bueno, si quieren ver la rareza de esta carta, junto con las demás cartas que cambiaron de rareza, estaré dejando el link en la descripción del video. Igual en la parte derecha superior seguramente lo estarán viendo. Y también aprovecho a mencionar que si les gusta este tipo de contenido, consideren ese botón de suscripción. Ayudan muchísimo al canal nada más con eso. Y bueno, obviamente salen Destiny Heroes, pues por lo menos debería estar saliendo una nueva fusión. Digo, porque la habilidad, pues lo que quiere hacer es fusión. Y como también mencionan a Plasma, muchos están infiriendo que tiene que salir ya este güey. Este güey es muy bueno, ya que por turno puede estar destruyendo un monstruo al oponente e infligir daño al oponente. Lo malo es que esto de infligir será partido a la mitad, entonces no haría tanto daño, pero aún así estar destruyendo una carta por turno está muy bien. También, ya que pues hoy en día hay negadores, hoy en día hay un montón de cosas, entonces no lo siento tan poderoso como para decir no, no puede llegar. Y la otra carta que muchos están diciendo es Distopía. Necesitas dos monstruos héroes del destino. Y este es igual otro buen monstruo. Si esta carta es invocada en modo especial, puedes seleccionar un monstruo héroe del destino de nivel 4 o menor en tu cementerio e infligir daño a tu adversario igual a su ataque. Obviamente también será partido a la mitad, entonces por eso no hay ningún problema. Pero lo que está chingón de este es que si su ataque es diferente a su ataque original, excepto durante el damage, efecto rápido, puedes seleccionar una carta en el campo, destrúyela. Y si lo haces, el ataque de esta carta se convierte otra vez en su ataque original. Solo puedes usar cada efecto de este una vez por turno. Entonces, si es una carta que en combinación con otras que te busteen o que te reduzcan un poquito el ataque, podría ya activar su efecto. Y lo genial es que destruye cualquier cosa. Entonces, igual es muy buena, pero
no es que sea súper, súper, súper poderoso. Como dije, ya hoy en día existen varias cositas que te pueden detener, pues los combos. Vale, y nada más para mencionar, porque decían de los monstruos links, todos los monstruos links de los héroes son héroes genéricos, o sea, para cualquier héroe, porque todos se llaman héroes extra. Entonces aquí sí no podemos saber cuál exactamente podría salir, e incluso podría ser que no salga ninguno, ya que pues en realidad la habilidad dice nada más monstruos links en general, es decir, puedes sacar lo que tú quieras, no necesariamente héroes. Vale, y ahora sí nos pasamos a lo que serían las cartas del abuelo. Como saben, por desgracia, el abuelo casi no tiene duelos más que en rellenos del anime. Entonces, pues no podemos definir exactamente qué cartas podrían salir. Así que como mencioné, al igual que Quintón, vamos a ver muchas cartas que son exclusivas del anime. Vale, la primera carta, el dragón ancestral. Una carta que muchos me dijeron de que, pues sí, debería de salir esta. Lo que hace no es la gran cosa, la verdad. Si esta carta destruye en batalla a un monstruo adversario, destruye a todos los monstruos en posición de defensa que controle tu adversario. Básicamente es muy parecido al Red Demon Dragon, pero tiene poquito menos de ataque, tiene 2800 y además que es de 2 sacrificios, entonces está un poco difícil de bajar. Pero si hay una carta que lo facilita, y es la ciudad ancestral. Lo único malo de esta es que su efecto es: si controlamos una llave ancestral, tomo ancestral y gigante ancestral boca arriba, puedes mandarlos al cementerio para invocar de modo especial un dragón ancestral desde tu mano, deck o cementerio. Si un dragón ancestral que controlas es destruido, invócalo de modo especial durante la entry. Entonces, te está reviviendo. Siento que esta cosa no es la gran cosa porque necesitas un chingo de cartas de todas maneras. Pero bueno, igual y alguna habilidad salga para poder facilitar esto. Ya sea que te saque el campo, que te saque algunas de las cartas que vienen aquí. Pero bueno, ya esta menciona otras tres cartas. Llave ancestral, toma ancestral y gigante ancestral. Y más abajito creo que vienen, sí, aquí vienen el dragón ancestral, la llave ancestral, el tomo ancestral. Pero no viene el gigante ancestral, sino que viene otra carta que ni siquiera se menciona. Puerta ancestral. Entonces, primero vamos a ver el gigante, ya que como ven todas estas son cartas de magia, así que no entiendo problema. El gigante sí es un monstruo, y pues desgraciadamente es un monstruo de nivel 5, entonces necesitamos un sacrificio por lo menos, así que... y dice, durante cada una de tus end phase, si esta carta no atacó a un monstruo tu adversario ese turno, recibes 300 puntos de daño. Entonces es un efecto negativo, es un güey que si quieres quitarte de una vez. Pero sí, hasta el momento está un poco difícil de todas maneras invocar al ancestral, porque por lo menos tienes que hacer un sacrificio. Vale, ahora sí nos pasamos a ver cada una de las cartas de magia. Primero la llave ancestral, la cual cuando se activa puedes invocar de modo especial hasta 2 gigantes de piedra de tu mano o deck en posición de ataque. Ojito, este no es el mismo gigante que vimos ahorita, es gigante ancestral que vimos. Este es otro que ahorita vamos a ver. Y durante tu main phase puedes mandar esta carta boca arriba y 2 gigantes de piedra cuyas posiciones de batalla han cambiado 2 veces cada uno. Que controles al cementerio para añadir una puerta ancestral de tu deck o tu cementerio a tu mano. Entonces, te saca la puerta ancestral, te la busca, pero de todas maneras la puerta la quieres con esta carta en el campo, así que es como, mejor no. Pero bueno, gigante de piedra podría ser algo bueno ya que saca 2. Puedes hacer un exit con ellos, no importa qué nivel sean. Vale, y es este güey, gigante de piedra, igual exclusivo del anime. Es nivel 3, entonces puedes hacer exit 3. Esta carta no puede ser sacrificada para una invocación de sacrificio. Durante cada una de tus end phase, si esta carta no atacó este turno, recibes 500 puntos de daño. Un poco parecida al otro güey, al gigante ancestral. Pero bueno, entonces sí, básicamente lo quieres para poder hacer un exit y ya. Porque en sí, tampoco te sirve para invocar al otro güey, o sea, ni lo puedes sacrificar, ni se activa el efecto de la ciudad con él. Pero bueno, por lo menos la carta de magia sí está decente al sacar 2 copias de este güey. Vale, nos vamos a la otra carta de magia, tomo ancestral. Una vez por turno durante tu main phase puedes intercambiar una carta de tu mano con una carta de la parte superior de tu deck. Durante cada uno de tus standby phase manda al cementerio una carta de tu mano. Si no lo haces, destruye esta carta. Ok, no es tan guapo porque luego se destruye, pero por lo menos para un robo te puede servir. Y lo genial es que si tienes la habilidad de Ishizu, aquí puedes ver la parte superior de tu deck, entonces sabrías si te conviene o no, y ya, dependiendo de si te conviene, sabes si pagas el coste para otra vez o qué onda.
Y listo, la última es Puerta Ancestral, pero la verdad es que no hace absolutamente nada. O sea, solamente se activa cuando está en la ciudad ancestral, pero no hace nada. Entonces no creo que esto llegue a aparecer. Pero las otras 5 cartas sí podrían aparecer. Nada más siento que la llave creo que es la más poderosa al poder sacar 2 cartitas. Pero de ahí en fuera todas las demás cartas son muy, muy, muy chafas. Entonces, ¿de qué podrían salir? Podrían salir todas, sí. El problema, igual que con Quintón, es que al ser exclusivas de anime, muy probablemente no vayan a sacar ninguna. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejar like si les gustó y nos vemos en la próxima. Bye, bye.